ustedes, estimados televidentes, quizá, bueno, pensarán, ¿será que Talamonte de verdad llegó mojado? Bueno, aquí lo tenemos en pantalla y está él, ya lo vamos a mostrar ahí con la cámara y ya está, justamente con... Ya estamos con el paraguas, mira, Talamonte, buenas tardes. Buenas tardes. Es que día de lluvia. Día de lluvia en muchos puntos de y de granizo en algunos municipios, claro, ¿eh? Misco, bueno, por ejemplo. Es que esto está súper para el tema porque sí, vamos a hablar de si estamos o no preparados para las lluvias y todo puede iniciar con una sombra. Cualquier tipo de emergencia, claro, ¿no? ¿Sabes, Andrea, Alejandra? Es una emergencia, Talamonte. Es una emergencia, buena tarde. Muchos de nosotros guatemaltecos ni siquiera cargamos esto, ¿verdad? No, no, y ya desde ahí ya no prevenimos y nos enfermamos. Pregúntame a mí, yo no cargo paraguas y a veces es difícil. Uno anda buscando alguna bolsa, alguna cosa, pero bueno. Sobre todo porque se le moja el cabello. Ah, sí, se nos despeina. Y eso, ¿y eso qué significa? Para entrarle de lleno al tema. A ver. Significa que no tenemos planificación. Correcto. Ni siquiera para soportar una lluvia. Con un mucho paraguas, menos para un desastre, mucho un riesgo. Menos para un desastre, Talamonte, y esto es un buen preámbulo para el tema. Claro que sí. ¿Cómo está Guatemala preparado para una emergencia? Alejandra, Andri, televidentes de Todo Noticias, es evidente que en lo macro es bastante difícil. Sí. Vemos que aunque tenemos ciertos sistemas de contingencia, todavía hay mucho por hacer porque los desastres y los riesgos son demasiados. Pero hoy vamos a ir a lo micro, fíjate, Andri y Alejandra, vamos a hablar acerca del plan familiar de riesgos o de emergencias. Correcto, y hoy cuando viene el noticiero me gustó unas fotografías que Mario Guzmán, el compañero que está aquí en la cámara, me mostró en su teléfono de granizo. Creo que hemos mostrado las fotografías en la transmisión a lo largo de la tarde. Granizo en Misco, imagínense ustedes, hoy. Entonces, por supuesto, claro, que el granizo es poco, ¿no? Mario lo juntó y le tomó una fotografía en una palangana. Pero este puede ser una gran catástrofe por si supuesto no le ponemos atención. Por eso, porque puede derribar casas hechas de nylon. Techos muy frágiles. Así es. Yo creo que lo primero en este plan precisamente de contingencia familiar o plan de riesgo familiar es precisamente, Andri y Alejandra, el poder determinar cuáles son los riesgos. Sí. Y esto se hace a través de una simple situación, es decir, ver en los últimos años qué es lo que ha afectado en el lugar donde vivimos. Si es un lugar, digamos, afecto a lluvias, a tormentas, a volcanes, como lo vimos ahorita, o alguna otra situación. Una vez que podamos hacer una evaluación a inundaciones, ustedes lo mostraban precisamente hace unos minutos, de que ya tenemos identificados estos riesgos, vamos a pasar a un plan, a una planificación de lo que podemos hacer ante tales eventos. Andrea, Alejandra, por ejemplo, yo no sé si en casa nosotros estamos seguros y ya lo hemos practicado, inclusive con nuestra familia, qué hacer si hay un sismo, porque ese sismo en un país como el nuestro puede llegar en algún determinado momento a volverse un terremoto. Es decir, si ya tenemos una ruta de evacuación, si ya tenemos los lugares que son peligrosos identificados, si ya hemos hablado con nuestros hijos, quién va a hacer qué y, de alguna manera, cuáles son los puntos peligrosos inclusive de la casa. Porque uno dice, me encierro en un baño, y un baño puede ser lo más peligroso, ¿okay? Es que recordemos que Guatemala, por su ubicación geográfica, es un país altamente vulnerable a todos los desastres naturales. Me refiero a sismos, huracanes, me refiero también a la actividad volcánica. Correcto. En fin, a esta serie de incidentes que se puedan registrar, Guatemala es completamente vulnerable a cada uno de ellos. Lamentablemente no se tiene una cultura de prevención en el país. La Coordinadora Nacional para la Reacción de Desastres, en este caso CONRED, que es la entidad responsable precisamente de crear y de promover la cultura de prevención, se ha dedicado únicamente a responder en los últimos años. Solo responden a los incidentes, pero no es eso lo que necesita Guatemala. Si somos un país altamente vulnerable, necesitamos evidentemente fortalecer esta cultura de prevención. Ahora bien, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos una entidad que nos pueda respaldar, ¿cómo yo, como madre de familia, como esposa en casa, qué puedo hacer para poder tener a mi familia segura y poder actuar ante estos incidentes? Muy, muy buena pregunta, Alejandra. Lo hago en familia. Lo que decía Andri, que parece tan simple, perdonen que tome otra vez mi sombrillita. Si el riesgo es la lluvia, y en este momento, en las condiciones climáticas de Guatemala, la lluvia, bueno, pues una capa, una sombrilla, un paraguas o algo. En este caso, vamos a los riesgos en Guatemala. ¿Cuáles pueden ustedes identificar? Aparte de los sismos, bueno, vimos volcanes, es que tormentas. Si me permite, Talamonte, que me interrumpa. Lo que pasa es que... Para hacer escenarios. Bueno, sí, claro. Digamos, dejando de lado el nivel macro, que tú lo decías al inicio, y dejando de lado el nivel macro con red y toda esta cosa, pero hablando del nivel micro, del nivel familiar. Correcto, ese estamos hablando hoy. Yo les aseguro, bueno, me quiero arriesgar a eso. A ver, dime. Que
el 90% de guatemaltecos de Zacatepeques, Escuintla, Misco y Ciudad de Guatemala no han limpiado el techo después de que, por ejemplo, cayó la arena del volcán. No han limpiado el techo, casi les aseguro. ¿Y eso no se han peso, subido eh? A limpiar la terraza, a limpiar la lámina, a limpiar... Corroe. Ahí empieza... con cositas tan sí. mínimas, porque después se tapa en la bajada de agua, sí. la tubería. Es una cosa, pero eso es lo que hay que actuar. Cae la arena hoy del volcán, el día de mañana uno se sube con calma al techo, correcto. Limpia todo, vuelve a caer arena, vuelve a limpiar, porque ese es el plan micro de seguridad. Correcto. Entonces, en este plan micro que tú mencionas, ya primero lo que hicimos fue a identificar cuáles son estos posibles desastres sí. para ver cuáles son los escenarios posibles, lo que estamos hablando ahorita. Ahora vamos a identificar, por ejemplo, si es en nuestro hogar, lugares seguros. ¿Cuáles uh-huh. consideran ustedes, por ejemplo, que pueden ser lugares seguros? Voy a hacer una tontería ahorita. ¿Nos refugiamos todos en la cocina y es un lugar seguro? Por supuesto que no, porque uh-huh. en la cocina hay riesgos tan grandes como, por ejemplo, el gas. Exactamente, y algunos otros muebles. Entonces, tenemos que ver esa situación los también en este de micro. De hecho, Conred tiene el plan familiar de respuesta y uno así puede es. Solicitar asesoría y apoyo a ellos, llegan a la vivienda y de pronto y le dan a uno interesante esto. Algunas sí. capacitaciones sí. para uno poder accionar dentro de la vivienda y poder pues actuar ahora, ante una emergencia, pero no hacerlo solo durante la emergencia, sino no. hacerlo antes a la emergencia. Y a eso voy precisamente, a que tenemos que estar preparados con la mochila de las 72 horas, que es algo que recomienda Conrad y lo hice claro. en reiteradas ocasiones. Pero ¿qué pasa con la economía del guatemalteco? Las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo a veces ni siquiera tienen el dinero suficiente para comer y para poder alimentar a la familia. Ahora, tendrán para una mochila. Si me permites, voy a responderte esto, pero solo para no perder el orden del plan, porque es muy importante lo de la mochila de 72 horas que nos pregunta Alejandra, y sobre todo si hay o no para pagarlo, que generalmente no hay ni mochila ni el dinero para pagarlo, pero eso es muy cierto. Identificas estas rutas de evacuación, los lugares posibles seguros y los lugares que pueden ser inseguros en tu casa, y luego lo que haces es un sistema de comunicación, porque yo creo que ni eso tenemos, fíjate, Alejandra y Andri, es decir, si no están los papás o aún estando ellos, ¿quién va a dar la voz de alarma? Digamos, sismo o atención o peligro o algo. Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces en las casas hay niños pequeños y no sabemos quién se va a encargar, por ejemplo, de tomar esos niños pequeños. O hay adultos mayores, no sabemos quién se va a encargar de llevar a ese sitio seguro a los adultos mayores. Ahora, lo que decía Alejandra, Andri, ¿para qué los vamos a llevar a esos sitios seguros? Porque en ese sitio seguro de nuestra casa, de nuestra oficina, donde sea, ahí es donde está la mochila de las 72 claro. horas. Y puede ser algo tan ilógico, digamos, si ustedes los quieren ver así, pero es algo responsable. Supongamos aquí mismo en el set de este noticiero, donde sí. estamos. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como presentador de noticias? Me siento en esta posición del correcto. Escritorio. Yo tengo que ver hacia arriba. Yo tengo que ver, bueno, arriba tengo iluminación, tengo una lámpara justamente sobre mi cabeza, tengo otra acá. Ok, si aquí ocurriera en este momento un temblor fuerte, correcto. Lo primero que tengo que hacer yo es saber qué tengo arriba y qué me puede quitar la vida. Entonces, en la casa es exactamente lo mismo. Tenemos una vajilla de China, puede caer hacia el piso, puede matarlos. Un gran mueble, un ropero. Un mueble, un horno, cualquier cosa. Ahí está Mario Guzmán mostrando, por ejemplo, las lámparas. Excelente, ¿no? Excelente, gracias, toma. Entonces, claro, uno tiene que identificar. En este caso, los posibles riesgos que uno tiene en su entorno. Sería el primer punto, ¿no? Pero ¿qué es lo que habíamos hablado? Como actor, porque tú, por inicia, claro, podrías saber, bueno, tengo una lámpara, me cae en la cabeza, pero sería genial que tuviéramos un experto que nos pudiera decir, bueno, Andri, tú tienes eso, pero tienes que irte por acá y hacerlo tranquilo. Correcto. Tienes que salir por esta vía y no por esta. Entonces, a eso vamos, a que se necesita. Repitiendo cada lo que acabamos de decir. Ese tipo de asesorías que no se tiene una cultura de prevención, bueno, en Guatemala. Me alegro mucho, porque lo que ustedes acaban de decir es lo que estaba explicando su servidor, es decir, justamente. Identificamos el área, los lugares seguros o los lugares inseguros, la ruta de evacuación, precisamente ante esos peligros. Una vez que estamos en ese lugar considerado seguro, la mochila de las 72 horas, que mi primera pregunta sería, Andri y Alejandra, ¿quién de nosotros realmente la tiene preparada? No, ¿quién sabe con qué contiene? Aquí, bueno, hoy lo vamos y volviendo, a decir. Todavía, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué contiene sí. la mochila? Claro, volviendo al tema central y en realidad a esto, a mí hay algo que me preocupa. Conred tiene identificado previo al inicio del invierno más de 100 puntos de alto riesgo en nuestro país, que se encuentran en riesgo tras las lluvias que se esperan durante esta temporada. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Qué está haciendo Conred? ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar y prevenir una tragedia? Correcto, sí. Bueno, esperemos que ese sistema Conred esté preparándose cada día mejor
de conformidad a lo que vimos en la respuesta ahorita de la última de las tragedias, que es la del volcán de agua. Y hoy precisamente, enaguas estábamos ahorita, la distracción. Y ahorita en este momento creo, y perdonen que me vuelva a regresar a esto, hoy, que es un poquito en el plan familiar. Yo quisiera también regresar. Mochila de 72 horas, no quiero dejarla pasar sin decir qué lleva. Ah, por favor, dinos qué lleva y luego mi pregunta es, ¿cuáles son las emergencias más comunes que le pueden pasar a una familia? Correcto. Común, como cualquiera de nuestra. Claro. En su casa. Andrea Alejandra, la mochila de las 72 horas, lo mínimo que debe contener por cada persona, ojo, por cada miembro de la familia. Por lo menos mudada o una mudada que le pueda durar hasta 3 días, ropa, comida enlatada que pueda durar hasta 3 días, considerando los miembros que son de la familia. Por supuesto que linterna, radios, batería, agua suficiente. Y una cosa que siempre nos olvidamos, porque siempre nos olvidamos de ello, de cuestiones tan sencillas como fósforos y otras cositas importantes. Y un antidiarreico pudiera ser. Medicina, porque lleva botiquín, y ese botiquín lleva las medicinas que estén prescritas para la familia, como cosas muy generales como alcohol, gasas, curitas y algunas otras cuestiones. Pero nos olvidamos de las mascotas. Y a las mascotas tenemos que prepararles su mochilita de las 72 horas. Porque si tenemos eso en lo micro, ya podemos ir pensando en lo macro, que es donde tenemos las grandes falencias. ¿Cómo podríamos resolver el tema de la mochila de las 72 horas? Las personas que viven en zonas de riesgo comúnmente son personas de escasos recursos, que están en una situación económica bastante complicada y que en algunos casos, como lo dije antes, no tienen ni siquiera acceso a alimentos para ese día y viven de una forma limitada. Precaria. ¿Cómo pueden ellos acceder a una mochila de las 72 horas que tiene un costo elevado? El tener todo lo que estábamos mencionando dentro de una mochila tiene un costo elevado y lo tenemos que hacer por cada miembro de la familia. Y no mencioné sábanas. Claro, y lo tienen que hacer por cada miembro de la familia, alimentos no perecederos, en fin, todo lo que conlleva esta mochila. ¿Qué pasa si Conred entrega estas mochilas? ¿Podría hacer esto funcionar? Yo lo veo bastante complicado. Eso sí lo veo muy complicado. Fíjate, Alejandra, yo creo que Conred, en el tema de la mochila de 72 horas, al menos, podría sí hacer una campaña de sensibilización de que todos tenemos que tenerla, o por lo menos algo muy incipiente y básico, porque aparte de eso está el agua, ¿verdad? Suficiente para 3 días. Ahora, es muy difícil que Conred vaya a tener el presupuesto, sinceramente, como decía Andri, para tanto guatemalteco. Somos muchos millones. A través de donaciones podría ser, para atender personas de una u otra forma. Por lo menos para las personas de los escasísimos estratos sociales y con recursos. Ahí podría ser, ahí podría ser. Monti, para concluir, ¿cuáles son las emergencias más comunes que pueden pasar en una casa? Desde un incendio, porque eso es lo más común. Eso es lo más común. Semana tras semana acá. Semana tras semana. Puede haber también alguna situación cuando se presenta un evento ya natural, como un sismo. Puede haber una emergencia también, y esto es emergencia de seguridad, pero emergencia, cuando alguien extraño a la familia ingresa allí a ese lugar. O puede simple y sencillamente haber una emergencia cuando hay fallos estructurales en la vivienda y no se le presta atención. Ah, esa grieta es una grietita, sí, a los 5 años una gran grieta. Por el tiempo se nos ha ido, se nos ha terminado. ¿Qué tal si concluyes con el tema de la emergencia más común en la casa de los guatemaltecos, que es el incendio? El incendio. Eso es lo más común. Sí. Lo más común. Lo que hay que hacer ante un incendio y tus conclusiones. Primero, ante un incendio lo que debes de hacer es bien, bien difícil y bien complicado. Porque tener preparado, por ejemplo, mantas con las cuales tú las tengas que humedecer y poder salir rápidamente de esa área no es una cuestión rápida, sobre todo si cuentas con una familia numerosa. Pero ante un incendio lo que puedes hacer para prevenirlo es realmente tratar de revisar con cierta periodicidad, por lo menos una vez cada 2 años, cómo está la instalación eléctrica. Porque la mayoría de incendios se produce por eso, por lo vetustas, por lo viejas y descuidadas de nuestras instalaciones eléctricas. Un costal de arena valdría la pena tener también por ahí, ¿no? Para tirar algún extinguidor pequeño pudiéramos tener. Andrea Alejandra, hay muchísimos temas y vemos que la gestión de riesgos y desastres a nivel macro, es decir, en el Estado, pues todavía debe mejorar, lo mencionaba Alejandra, a través del sistema Conred. Sin embargo, ya hay cierta respuesta. Pero en el nivel de nuestra responsabilidad, tenemos que mejorar muchísimo. Porque simple y sencillamente, Andrea y Alejandra, muy pocos de nosotros, o quizá muy contados, estamos preparados para tener por lo menos la mochila de las 72 horas y un plan de contingencia familiar y saber qué hacer. Y se vuelve un caos. Este caos es el que debemos evitar. Es un honor estar con ustedes. Habría muchísimo que hablar, pero por el momento, para cubrir la emergencia de la lluvia,
mi sombrillita. Gracias, Julieta Lamonti, por haber estado con nosotros a abordar este tema sumamente interesante. También nos gustaría conocer cuál es, en este caso, la percepción de los guatemaltecos que nos sintonizan. ¿Ustedes están preparados para un incidente, para una inundación en casa en esta temporada de lluvias? ¿Han educado a los pequeños que se encuentran qué hacer, cómo actuar? También puede contactar a Conred a través de su call center y realizar estas preguntas y estas dudas que usted mantiene. Nos gustaría también que se involucre y comparta esto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Talamonti, cuídate, no te mojes, usa la sombrilla. No te mojes, tú tampoco, Andri, Alejandra. Gracias.